Saludos amigos, buenos días, ya estamos en Diario 55, tu revista informativa. Desde Santiago, primer Santiago de América, somos República Dominicana. Luego de la Santa Misa, desde la Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este martes 6 de febrero, año 2024, febrero, mes del amor. Mes de la amistad, San Valentín, que inicia precisamente el miércoles de ceniza. El 14 de febrero es miércoles de ceniza, inicia la cuaresma, 41 días. Te preguntará, ¿y por qué? Si son 40, no. Tenemos un año bisiesto, tenemos un febrero de 29 días, por esa razón se extiende un día más la cuaresma. Como siempre, estaremos compartiendo con ustedes las más importantes informaciones locales, nacionales, internacionales, los deportes. Gracias a los que nos sintonizan en República Dominicana y más allá de nuestra frontera. Lo hacen a través de nuestro sistema digital. Tenemos una plataforma que permite una conexión, no importa el lugar donde usted se encuentre. Si hay internet, ahí estamos nosotros a través de los cables de vía directa. Como quiera, usted puede conseguir la señal de Super TV 55 en nuestro periódico digital, diario55.com. Hay una ventanita con la transmisión de cada uno de los programas. Usted le da un clic y amplía pantalla completa. El dispositivo, no importa cuál usted tenga, un celular, un iPad, una tableta, una computadora, el televisor, el medio convencional. Ahí estamos, Super TV 55, 6 de febrero. Hoy marca la historia de la República Dominicana, 1961. La Iglesia de la República Dominicana, a través de una carta al presidente Balaguer, por parte del Episcopado Dominicano, explicando la imposibilidad de declarar a Trujillo como benefactor de la Iglesia Católica Dominicana, por ser ello una potestad del sumo pontífice, el padre de la patria nueva, también el general Chapita, el perínclito de San Cristóbal, quería tener el título de benefactor de la Iglesia Católica Dominicana. No se conformaba con otras cosas, quería abarcarlo todo en sus ambiciones. Así son los dictadores, lo acaparan, lo toman absolutamente todo. Rafael Leónidas Trujillo Molina, desde 1930 hasta el 61, cuando se produce el ajusticiamiento, un 30 de mayo. Gracias por sintonizarnos. Hay muchas cosas de qué hablar en esta mañana. Damos los buenos días a nuestro compañero y colega Arturo Taveras. Saludos, Fran, y saludos a los amigos televidentes que cada día nos permiten pues servirles las informaciones que han acaecido y que van a acaecer en el plano local, nacional e internacional. Sí, febrero, mes del amor y mes de la amistad, como usted dice, pero no sé por qué. Supuestamente, o también ya comprobado, es el mes donde se separan más novios. Cuando llega el 14. Para no regalar. Para no regalar. Ese yoísmo que usted presentaba de el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, que es algo egocéntrico en cada ser humano, unos lo dominan, otros le dan rienda suelta, es muy delicado y se ha notado últimamente en la política dominicana. Con eso de lo que diga fulano, lo que diga Balaguer se institucionalizó y ahora es lo que diga Luis Abinader. Algo muy delicado. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Usted no había escuchado eso? No. Lo que diga Luis. Oh, no, pues eso siempre ha sido un eslogan. Lo que diga fulano es lo que va. No, pero en este ha habido mucho temor y mucha gente que se doblegó. Porque ahora se ha puesto en práctica también esta palabra, lo que convenga. Pero lo que convenga a quién. Lo que convenga a la República Dominicana, lo que convenga a la economía o lo que convenga a un grupo, a un partido determinado o a un grupo de empresarios o de personalidades que se erigen como los máximos representantes del país. Eso es muy delicado, que está relacionado, eso es lo que convenga con el egoísmo, el yoísmo y también con esto de las dictaduras.
Bueno, hay una ley 1.24 que precisamente así la califican, así la tildan. Y eso está ahí. Al Tribunal Constitucional irá. Ya muchos de los hombres que han sido seleccionados y representatividad de instituciones para discutir sobre este tema y hacer los señalamientos de lugar porque esta ley tiene artículos que no pueden ser. Coarta el derecho a la libertad de expresión, pero también a investigar a quienes el DNI les dé su santa gana. Es decir, que usted pueda tener conversaciones en privado a través del celular, ellos pueden intervenirlo, cualquier conversación. Bueno, ya el mundo hoy, señores, mire, usted a través de este teléfono que usted tiene hoy, de estos teléfonos modernos, usted habla cualquier cosa y a ratito le están enviando, si usted habla de un par de zapatos, le están enviando sí, por caja. Promociones y cosas de zapatos. Hay un espionaje ya mundial a través de Alexa, que son las bocinas, a través de los móviles, a través de todo, señores, nos están espiando. Y ha sido la discusión de Estados Unidos con China. Sí. China que ha instalado cámaras, que ha instalado un sistema de espionaje para ver todo lo que se mueve en el mundo. Sí. Y esto de la ley DNI tiene sus cosas importantes porque permite pues encontrar fraudes y cosas, pero cuando ya rebasa los límites de la personalidad es un tanto delicado porque ellos quieren asimilar un poco a las leyes de investigación de los Estados Unidos en donde usted deposita un dinero y usted tiene en un banco determinado y tiene que decir de dónde lo sacó, pero también allí para retirarlo, y lo digo por conocimiento de causa, para usted retirar ya sea una determinada cantidad que no sea tan exorbitante, usted tiene que decir para qué lo va a utilizar. Y los bancos pues están intervenidos ahora. En República Dominicana, ¿está el país preparado para esto? ¿Se le sacaría un beneficio a la para la población o algunos grupos y personalidades se aprovecharían de esta ley para quizás, no diría para hacer daño, sino para manipular e investigar y doblegar a la población o a ciertos sectores o a ciertas personalidades a lo que ellos quieran? Eso no. Es muy delicado y ojalá, como ya se ha flexibilizado, que se vaya a un consenso de estudio para determinar las cosas que son negativas y pues cambiarlas. Eso es lo que más conviene. Ahí le quita a usted el derecho que tiene como medio de comunicación, preservar, guardar la fuente. De igual manera, hasta un sacerdote donde usted se confiesa y hay en estos momentos una protección a aquellas confesiones que usted hace ante un sacerdote. O sea, que el sacerdote estaría compelido a tener que decir lo que le dijo esa persona. Lo mismo estamos hablando de psiquiatras, psicólogos, con gente que usted abre su corazón, usted se sincera. Y entonces, todo esto dentro de ese artículo número 11, tendría la facilidad, la potestad, el DNI, para someter a la acción de la justicia, incluso si usted se negara a ofrecer cualquier tipo de información. Aunque ya con relación al DNI actual, que no sería igual que el que viene, el Departamento Nacional de Investigación, ellos se entrometen en todas las actividades sociales. No sé si usted sabía que hasta en las iglesias, en la misa, hay un miembro de DNI vigilando. Mire, yo recuerdo para la campaña de 1996, estábamos nosotros ya Siete Cibao, el programa Esta Noche, que era uno de los principales programas, no solamente de Santiago, era del país, porque no existía todavía esa televisión tan marcada como hoy aquí en Santiago, donde abundan los canales. Y además no era un canal convencional, que no era a través de antena ni nada de ese tipo de cosas. Y nosotros entrevistamos a Jacinto Peinado, a José Francisco Peña Gómez, en los estudios que están al lado, aquí contiguos. Y la noche que yo entrevisté a José Francisco Peña Gómez, vinieron, terminado el programa del DDI, que no pudieron grabarlo, que necesitaban los casetes
que yo tenía. Yo tenía unos 3/4, que eran los casetes que se utilizaban en esa época, que no eran los casetes normales. Y le pedía que esperaran hasta mañana, que yo le iba a transferir a VHS esas imágenes. Me dijeron que no. Le llevaron los casetes. Ese era por la fuerza. Ese fue el DNI. Esto va a ser legal. Ese fue el DNI en la época del doctor Joaquín Balaguer. A Leonel nunca pudimos entrevistarlo. Siempre había un pero, algo. Y sí lo hicimos con el doctor José Francisco Peña Gómez, Jacinto Peinado, que era el candidato del Partido Reformista en esa oportunidad. Bueno, lo más importante entonces ahora en lo adelante sería esa palabra que se está utilizando tanto en política de lo que convenga, pues que se aplique, pero lo que convenga al pueblo con relación a esta ley, lo que convenga a la democracia, lo que convenga al desarrollo del país. Si hay que vigilar la procedencia de dinero, que es lo que más se oculta aquí, gente que son millonarios y no se sabe de dónde han obtenido fortuna, pues eso que sí que se vigile y se regularice. Pero que yo tenga una conversación con usted de cosas que nos atañen, que quizá atañen a ciertos sectores de importancia, que nos vigilen y nos intervengan, ya eso es cosa aparte. ¿Cuál es su percepción, cuál es su concepto en torno a la semanal que realiza el presidente de la República? Bueno. En el Palacio Nacional. ¿Usted cree que eso ha perdido el sentido de que está concebido para capitalizar la información, la noticia? Sí, yo creo que más bien es algo preparado, montado, no con el objetivo de informar lo que está haciendo el gobierno. Eso que ocurrió ayer parecería parte de un teatro. ¿Usted supo lo que pasó ayer? Ayer con el OVNI, los extraterrestres. Con los objetos voladores no identificados. Que le preguntan, y a veces yo lo noto como si fuera parte de un guión todas estas cosas, para quizá distraer la atención, colocar otro tema, pero más bien, como usted dice, yo lo veo así como parte, no de informar, sino de captar informaciones y de una manipulación mediática, porque así se está colocando un producto enlatado. No sé si usted ha ido a la semanal. No. En la semanal a usted le colocan el tema de que usted debía hablar. A mí nunca me han invitado a eso. Usted tiene que hablar de los temas que le dicen. El tema que se va a tratar es este. Hay gente que se sale. Que me dicen que ese periodista vegano es de la gente de Kevin Cruz. Ah, ya le estoy diciendo. Eso es parte de un teatro. Eso me dijeron. Óigame, no hay lógica, Frank. En este país, si usted me dijera en Estados Unidos que hay secretos, de grandes secretos que deben de, con relación a los extraterrestres, etcétera, si la existencia del hombre en la Tierra, pero en República Dominicana, ¿qué cree el presidente de los avistamientos que han tomado los OVNI de la República Dominicana, de territorio nacional, y que si la seguridad nacional ha informado eso, el presidente? Esas son noticias del Pentágono en Estados Unidos. Sí. Son noticias que son clasificadas. Aunque hoy día se ha hablado mucho sobre la existencia de los objetos voladores no identificados conocidos como OVNIs, los famosos extraterrestres. Sí. Pero como que fue una checha. Entonces, como que ya eso. Es un guión, ya ahí se va a demitificar que todo esto no es más que un guión, lo que se está haciendo en la semanal. Eso es una percepción mía. Ayer un señor, antes de anoche, un señor, dicen que en estado depresivo, se estrelló contra dos agentes de la custodia del Palacio Nacional, estrellándose, dicen que estaban heridos. De igual manera, el conductor de este vehículo, que estaba ingresado en el hospital de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Es un hecho el cual ha concitado mucho la atención, ha desviado otros temas. Dicen lo que estarían ejerciendo, llevando una protesta el próximo domingo, que iba hacia los alrededores del Palacio Nacional, que esto entonces impedirá, limitará a los manifestantes, a los protestantes, acercarse ahí, porque entonces habrá un cordón de seguridad en torno al Palacio por este hecho ocurrido, acontecido antes de anoche. Que no se ha dicho la causa real, solamente que el hombre lo hizo intencional, en una, como quizá en una actitud depresiva, como fuera, pero como que no ha habido la información certera de la realidad de lo que ocurrió allí. El hombre estrelló el vehículo, sí, contra la parte frontal, pero ahí hay ciertos retenes y cierta seguridad
que impiden el acercarse a una velocidad extremada a esa parte del palacio. No sabemos ahí cómo fue, cómo violó toda esta seguridad. Esto pone en cuestionamiento la seguridad que pueda haber ahí en el Palacio Nacional, que debe haber sus límites, claro está, y con todo este sistema que hoy día de seguridad puede detectar cualquier agresión que se vaya a hacer. No tenía nada esto que ver con el presidente de la República, porque no estaba ahí en ese momento, o sea, no sé. A veces... hasta qué pensar en torno a todo esto, porque ya hoy se planifican y se hacen tantas cosas para usted querer concentrar la atención en un solo lugar. A veces los métodos de seguridad se convierten en un mito y no son tal, porque a ese palacio, usted sabe que para entrar hay que dejar la cédula. Pues yo le cuento una anécdota, yo entré, ni yo mismo me di cuenta que no dejé de la cédula. ¿Y para ir entonces? No, para salirme de su cédula. Cuando la busco, pues yo tengo un negocillo. No tuvo nada, todo el mundo guardó el silencio y un servidor salir tranquilamente. La falla ahí de la seguridad. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está esa rigurosidad que hay? Usted sabe que eso me pasó a mí, pero eso fue en Rafael. Yo fui a servir de maestro de ceremonia a una graduación de privados de libertad en cursos técnicos. Entonces, como entré con el equipo que eran los responsables del montaje, yo no deposité cédula. Y cuando yo voy a salir, que vengo porque tenía compromisos en Puerto Plata, ese era un sábado, recuerdo, y me iba hacia Puerto Plata, salgo adelante. Y entonces, cuando llego a la puerta, me dicen, ¿cuál es su nombre? Y yo, fulano de tal. Pero su cédula no está aquí. Y yo, pero a mí no me pidieron cédula cuando yo entré. Y dice, pues mire, usted tiene problemas. Entonces, buscar uno de los organizadores, porque no, mire. Y yo, no, a mí no me pidieron cédula cuando yo entré. Y yo, entramos el grupo. Entonces, hubo que buscar uno de ellos para que dijera, no, él era el maestro de ceremonia. Buscar un policía también superior. Y pude salir. Sí. Pero el caso mío, ¿y qué pasó? Digo, problema suyo, no problema mío. Claro. Si yo entré, entonces problema suyo. Que yo entrara yo inocentemente sin entregar la cédula, problema suyo. Bueno, vámonos a publicidad, ya regresamos con las primeras de las primeras. Damos un vistazo a las más importantes informaciones que publican algunos de los diarios en la web. ¿Usted tiene un buen sistema de parábola y de comunicación en su casa? No, yo no uso. Yo tengo una de esas que se hacen de residuos de hojalata. ¿Usted estaría en disposición de recibir a título de regalo una de esas que desmontaron en La Victoria? Pues claro que sí. Vamos a trabajar en eso. ¿Eso se está consiguiendo cómo? ¿Y usted no vio? No sé, ¿la están dando? ¿Usted no vio cómo en La Victoria ahí desmontaron el famoso, este hombre, ¿cómo se llama? El de los vehículos, de los carros eléctricos. ¿A los Tesla? Sí, no, pero es el ex ahora, el de los Twitter antes. Elon Musk. Ese mismo, que tiene un sistema de par de comunicación, de internet. Sí, y todo Starlink. Starlink. Yeah. Pues tenían instalados ahí. ¿Y tú no vio? Sí, pero yo lo que estoy diciendo es que cómo conseguir la uno para... Ah, bueno, ya te ves. Yeah. Que estábamos nosotros hablando precisamente de las estafas y todo esto que se hace desde la cárcel a propósito de la muerte del abogado. Que no sabemos, antes ya de pasar a las principales noticias, de qué está pasando y qué va a pasar con esto de la reforma policial, que creo que ahora se embrolla mucho más y se le hace más difícil al gobierno, a la Policía Nacional y a todos los organismos que tienen que ver con esto. Bueno, ese es un tema para más adelante. Ayer que intervinieron una vez más, miren, lo pueden hacer semanal y van a encontrar en las cárceles armas de fuego, armas blancas, celulares, sistema de comunicación. La Victoria no es la primera vez que lo hacen. Una plataforma, óigame, ahí se ven las parábolas como si fuese en uno de esos famosos canales de televisión que tienen una serie de parábolas ahí para enviar señal y recibir informaciones desde cualquier punto del país y el mundo. Vamos a publicidad, estaremos hablando más adelante de esto.
Bueno, como cada mañana, antes de dar en esta oportunidad las informaciones más importantes nacionales que me corresponden, ya Arturo lo estará haciendo con las internacionales y los deportes. Ayer no jugó el equipo del Licey de República Dominicana. Le tocaba descanso, a ver si toman nuevos bríos y nuevos vientos soplan. Como sopla la brisa, cada mañana llega Xiomara para calentar el ambiente y darnos el sabor del café Santo Domingo. Buenos días, Xiomara. ¿Cómo está usted? Gracias, Xiomara. Me alegro. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, tres presentaciones. Suardí, Perla Roja, Gran Sierra. Lo cultivan desde Rancho Arriba, Cordillera Central y Barahona. Es el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Disfruto el café y comparto con ustedes las nacionales, con el permiso. Bien, vámonos entonces con la portada de Diario 55, es el periódico de este canal. Periodista de La Vega lleva ovnis y extraterrestres a la semanal y sorprende al presidente Abinader. Presidente de Junta de Vecinos de Santiago asegura hace 8 años fueron echados de la alcaldía. Este es un encuentro que sostuvieron con el candidato del PRM, Ulises Rodríguez. Educación y la ADP de Santiago se reúnen para dialogar. Investigan muertes de perros supuestamente envenenados y maltratados en Santiago. El MINER, es el Ministerio de Educación, desarrolla múltiples programas en beneficios de los estudiantes. Ocupan a mujer dominicana, viajaría a Suiza, 6 paquetes de cocaína en aeropuerto de Punta Cana. La República Dominicana será azotada por un frente frío con fuertes aguaceros en varias provincias. Atención, José Manuel Méndez. Está caliente. Sí. Está caliente, Méndez. Está caliente. El general, póngase donde el superior suyo lo vea. Firma internacional entrega Banreserva, segunda certificación sobre sistema de gestión antisoborno. Presidente Abinader agradece apoyo de Santiago y pueblos del noroeste a su candidatura y al PRM. Falta de educación electoral y la abstención afectarán a candidatos municipales. Vámonos ahora con la información. La información es otro periódico que se edita en Santiago. También tiene su edición en las redes. Abinader resalta inversión en agua y saneamiento. Esto fue en la semanal. Conflictos sociales, principal causa de homicidios en el país. Gobierno someterá modificación a ley DNI. Arzobispo emérito llama a no votar por candidatos tengan colas que les pisen. Su excelencia reverendísima, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Consejo Zonas Francas aprueba instalación de 10 nuevas empresas. Vámonos con el listín. Listín diario. Junta Central Electoral dice está preparada para elecciones municipales del día 18. La Junta prohíbe venta de bebidas alcohólicas antes y después de las elecciones. La compren antes. Participación Ciudadana solicita a Abinader suspender toda propaganda violatoria al decreto 124. Dice la Junta Central Electoral que el método de Hunt favorece más a los partidos que a los candidatos. Sí, porque que es cierto. Se suman los votos de los partidos. Y entonces ahí ya se va, comienza a definir a quién corresponde, a quién corresponden los votos. Claro está, los primeros toman agua limpia.
Banco Mundial ve economía son de sobreaguante. Montaje de elecciones municipales está casi listo. Arranca reconstrucción de la penitenciaría de Las Parras. Ojalá que no salga más caro que la construcción de este centro penitenciario. La reconstrucción, porque cuando las obras son cerradas, abandonadas, luego hay que invertir más que lo que originalmente costó la instalación. Esto lo digo por los materiales y todo se dispara, es mucho más costoso. En San Francisco de Macorís piden que cancelen ministro de Educación. ¿Por qué? Familias en penuria tras derrumbe en Cañada de Guajimía. Pacientes renales dependen de diálisis y costoso fármaco para mantenerse estables. Clínicas están abarrotadas de pacientes con procesos virales. ¿A ustedes no lo nominaron en los premios soberanos? ¿En los soberanos? Ya están ahí circulando las nominaciones. Vámonos con Diario Libre. Verán ustedes ahí parte de las pantallas o las parábolas. Miren ahí. Reclusos muy bien comunicados. Parábolas y celulares a las órdenes para delinquir tras las rejas. Nuevo proyecto de ley limitaría las exoneraciones de vehículos lujosos a los legisladores. Las prerrogativas le llaman. No son los beneficios, a eso se le llama prerrogativa. Gobierno planifica invertir 370 millones de dólares en obras en el sector del agua. Esta fue de la semana, pero más resaltó lo del OVNI. República Dominicana siembra cada vez más café proveniente de otros países. Aquí se importa más café que lo que se produce. Reclaman al Poder Ejecutivo por falta de reglamento a ley de autismo. PRM tranquilo y a la espera de investigación sobre uso de recursos del Estado. El gobierno trabaja en una red de trauma nacional, anuncia Abinader. Pérdidas de energía eléctrica siguen aumentando en República Dominicana. Así andamos hasta este momento en cuanto a las noticias locales y nacionales, las internacionales y los deportes, ahora con Arturo Taveras. Bien, gracias Frank. Vamos a conocer las principales noticias internacionales de los diarios digitales, comenzando como siempre con Diario 55, que es el que nosotros trabajamos aquí, es la plataforma de este sistema informativo de Super TV 55. Vemos ahí lo que va a ocurrir en Haití. Hay gran expectativa, mucho temor. Ya hemos venido hablando de lo que pudiera suceder a partir de hoy, que ya mañana entra pues en un peligroso vacío institucional Haití, porque Guy Philippe, ese monstruo que han soltado en Haití, pues se está llamando a derrocar a Ariel Henry. Y bueno, la situación se torna a que Haití quede cada día más sin ningún rasgo de institucionalidad. Como siempre se ha dicho, un Estado fallido. Ayer, a propósito de Haití, el alcalde Riverón anunció a través de la cuenta de lo que era Twitter antes, que ahora es X, que el canal que debía agua del río Dajabón, el Masacre, será inaugurado en mayo de este año, de acuerdo a fuentes haitianas. Dicen que la fecha para la inauguración de la obra que deriva agua desde el río hacia Juana Méndez, Haití, será a principios de mayo, ya que su construcción ha entrado en la fase final. Es decir, que toda esta protesta, todo el cierre de frontera, todo el pataleo de República Dominicana, es como el que nadó para morir en la orilla. A República Dominicana le tumbaron el pulso ahí. ¿Quiénes? Organismos internacionales, Estados Unidos, ¿quién? Pero como que hubo una caída, como usted dice, en esta situación de defender
no solamente de la soberanía, sino los recursos, el agua, que es el río Masacre. Pero la cuestión es que lo que está ocurriendo en Haití, señores, la gente no, quizá no le está dando la dimensión que merece, pero es peligroso para la República Dominicana, porque hemos dicho que cuando el rancho del vecino arde, el suyo también puede quemarse. Y eso es muy peligroso. Y se dio a conocer el informe de aquella representación que vino a inspeccionar la construcción del canal. Los que vinieron desde la OEA no dijeron nada. Pero ellos van a pasar el informe a sus superiores y uno supone que esto se iba a dar a conocer, ¿o no? Ahí hay sectores de poder, y no de República Dominicana y Haití, porque nosotros no somos nadie delante de los poderes que se ocultan detrás de Haití. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? Que es lo que no se dice al país y al mundo. Hay sectores que no le interesa solucionar el problema de Haití. Y siempre he dicho que el regreso de Guy Philippe, eso no fue al azar, eso fue planificado y tiene un objetivo. Vemos como nadie dice nada con todos los llamados que él hace, porque está llamando a derrocar el gobierno de Haití, o lo poco que hay de gobierno. Y ningún organismo internacional ni nadie se ha pronunciado con relación a eso. Bueno, pues recordamos nosotros de que hubo una comisión de la OEA que sobrevoló la frontera para inspeccionar la obra. Los haitianos se sintieron muy mal porque esa comisión vino por República Dominicana, sí. Usted recordará. Y entonces no tenemos el informe y ya van a inaugurar esa obra. Es decir, y, que... Y se interrogó a mucha gente, se entrevistó a mucha gente. Sí, hombre. No sabemos cuál es el resultado. Están de fiesta en El Salvador con el triunfo de Nayib Bukele, 85% de los votos emitidos. Eso es una proeza en toda América Latina y el mundo. No sé si otro presidente habría logrado tantos votos. Un pueblo que prácticamente por completo votó en favor de él. Huelga en Haití. Esto vamos a pasar a las internacionales de Diario Libre. Diario Libre, ahí tenemos huelga en Haití, reclamo de la destitución de Henry. Esto ha paralizado a Haití desde ayer y todo va en pie. Parece que va a prosperar este conflicto que ha creado Guy Philippe. Chile busca pues levantarse de las cenizas, señores. Chile hay más de 120 muertos, 123. Se ha elevado la cifra de fuegos forestales que han causado estragos en Chile. Dice otra noticia de Bukele. Bukele arremete contra sus críticos de cara a su segundo mandato presidencial. Al menos un muerto y varios heridos en protesta. Esto es más bien en Haití. La misma noticia sigue. Los temas que están copando la atención en el plano internacional es Haití, El Salvador y sobre todo Chile. Esas son las principales noticias que tenemos en Diario Libre. Ah, tenemos otra que la NASA lanza este martes. Un revolucionario satélite que evaluará la salud del planeta. Esto es importante. Si van a analizar y reevaluar y pues solucionar la salud del planeta. Estas son las principales informaciones internacionales que tenemos en los medios digitales. Vamos a conocer cómo anda la Serie del Caribe. Como decía Frank en principio, pues República Dominicana o el Licey, pues no sé, dicen Licey, que dice el Licey no jugó. Los azules necesitan ganar para evitar quedar contra las cuerdas. En términos deportivos, eso es quedar contra la pared prácticamente. El Licey tendrá que apostarlo todo para derrotar este martes, que se va a enfrentar a Curazao a las 4:30 p.m. y entonces tiene que hacer un gran esfuerzo para clasificar, porque ya se ha quedado atrás la República Dominicana, o el Licey para los aguiluchos y otros que siguen otros grupos. Curazao se impuso a Nicaragua, que sigue sin triunfar en la Serie del Caribe. Nicaragua es el partido que no ha logrado un triunfo en esta Serie del Caribe. Entonces, Curazao le ha dado una paliza. Venezuela, que ha retomado la senda de la victoria y sepultó a México en la Serie del Caribe, pues los tiburones de La Guaira de Venezuela retomaron ayer lunes la senda de la victoria luego de sufrir una derrota el domingo frente a Puerto Rico. Al vencer 6-1 a los naranjeros del Hermosillo de México. Así que marcha la Serie del Caribe. Entonces, Gilbert
espera que el Licey reaccione, que haya una reacción del Licey. Esto es a pesar de perder 9-1 en el último encuentro que tuvieron. Entonces, este manager está esperando que los Tigres del Licey pues vayan a un récord y superen el 2-2. Los Minnesota de Twins pues han agregado un bate veterano el viernes. Tuvieron un acuerdo con el primer base de los Gigantes, de los agentes libres, Carlos Santana. Carlos Santana pues se ha confirmado que va a jugar con Minnesota Twins ya a través de un acuerdo de 5.25 millones de dólares. Nueva York pues va a coger el final del Mundial 2006 que organizan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá en Ciudad de México y albergará el partido inaugural del torneo. Esto es con relación a la FIFA, que ha desvelado el calendario completo de la distribución por ciudades en el mundo que tomarán el relevo de Qatar 2022. Entonces ahora le toca tanto Estados Unidos, México, etcétera, que van a participar en este Mundial de Fútbol. Estas son parte de las informaciones, tanto internacionales como deportivas, en esta revista matutina, Diario 55. Seguimos desarrollando con más temas después de los comerciales. Bueno, en el día de ayer se desmantelaron en la cárcel de La Victoria equipos de comunicación satelital, los llamados Starlink, que es una compañía, una empresa que está instalando parábolas, un sistema de comunicación
diferente a los tradicionales, pero también desmantelaron 6 repetidores de señal. Esto fue por parte de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Oigan, en una labor de inteligencia... Del DNI. Subieron a la azotea, vaya sorpresa, ahí encontraron todo ese sistema instalado, esas 12 parábolas, las señales de repetición. Dicen que desde ahí estos estafaban, delitos electrónicos, este grupo, que hay que ver quién es el técnico que está ahí dentro de los privados de libertad, porque se necesitan manos expertas para el instalar todo este equipo de comunicación. Es decir, que eso no fue de la noche a la mañana. ¿Y cómo penetraron todos esos equipos a la Victoria? Es la misma historia de siempre. Uno recuerda en días pasados también que tenían un sistema de comunicación que era tan amplio la cobertura del Wi-Fi que todo por ahí, por Najayo, se comunicaban, tenían la contraseña y la señal de tan potente que era el sistema que tenían ahí de internet. Y esto, fíjese, así como decomisan cada rato droga. Mire esta mujer que murió en días pasados de mano de un privado de libertad que le quitó la vida con un arma. ¿Dónde consiguió el arma? Y así muchísimas otras cosas, señores. Ahí debe estar preso mucha gente. Es la historia de nunca acabar. Ahí no hay sanciones porque ¿qué? Son confabulados. Ese sistema sale costoso, costosísimo sale el sistema. Pero ¿cuánto debieron haber pagado para ellos instalarse? Aquí se contradice lo que tiene que ver con el castigo. O sea, la prisión no es nada más que un castigo por usted violar una ley, por usted infringir una ley, por usted cometer un crimen, ya sea que haya matado a una persona, que haya robado, etcétera. Pero vaya paradoja. Yo sé de delincuentes, gente que ha estado presa, Frank, que no quieren que lo suelten. Que no, óigame, que en vez de ser un castigo, es un privilegio ahora estar preso. El negocio está ahí. Porque tienen negocio, pero no de chele. Ese negocio de esas comunicaciones está dirigida allí por un recluso y algunos miembros de la seguridad, de la policía, no sé quién, un jefe superior, y se ganan un dinero. Eso no, eso produce un dinero fuerte. Sí. Los colmados instalados. Una botella de ron cuesta más que en cualquiera de esos bares exclusivos. Pero Frank, cuando yo escucho la conversación, uno en la calle, que fulano no quiere que lo suelten, porque entonces el negocio no encuentra a quien dejarse, lo que no tiene. Pero digo, ¿pero cuál negocio? ¿Él está dónde? ¿En Nueva York? ¿En una calle comercial o dónde? No, en la cárcel. Porque no quiere dejar el negocio, que evoluciona una cantidad de dinero inmensa y salen millonarios. Que tampoco es de gratis el negocio. Él tiene que pagar para mantenerlo. Pero eso es insólito. Yo pensaba que la prisión era un castigo. Ahora es un privilegio en el que usted, si usted es hábil, tiene unos chelitos y allí puede producir dinero que también se presta allá. No, de todo. Entonces, de eso tendría que hablarse en esta reforma policial que se ha estancado. No sé qué ha pasado con eso para solucionar estos problemas, porque como se dice, el mal no está en la sábana, está en el cuerpo, y en el cuerpo de la policía es donde está el grave problema, en las cárceles, en las calles y donde quiera. Esa es la situación con la que está lidiando la República Dominicana en este momento. Pero esto es una muestra de que realmente hay contubernio. Y para todo este tipo de cosas, mire, para traficar droga, para traficar cualquier cosa, para esto también se necesita de la autoridad, de gente que están por encima de los encargados, porque ellos tienen que pasar un semanal. Uno recuerda aquí los policías de tránsito antes, que los puestos lo compraban y había que reportar una suma de dinero todas las semanas. Aquí se habla de el tráfico aquel. Sí, el famoso tráfico aquel. El de sombrero blanco. Que Hanley Herman vino y adesentó con la AME, pero ya eso también está desvirtuado. Uno recuerda que eran,
precisamente mucho tenía que ver con el salario de vengar por estos sí. oficiales, que eran oficiales en su gran mayoría los que estaban en las calles. Hoy las cosas han cambiado, pero los policías, ellos, los directores o los agentes de la DGCET también reciben buena remuneración hoy día, que esto hay que destacarlo y reconocerle al presidente de la República, que fue una promesa de campaña. Sí. Hay que tocar un tema que es lamentable, cómo la gente se ha tornado violenta. Aquí en Santiago el pasado fin de semana, por un rozo de vehículo, mataron a un hombre. Ayer un hombre y su esposa en Inver, Puerto Plata, entraron en un conflicto, en una pelea. Resultado, un hijo muerto de un machetazo que le lanzó la mujer al hombre. Y esto, la gente está violenta, la gente se está irritando por cualquier cosa. Febrero es un mes del amor. Y el año 2024 es un año par, para sumar, no para dividir ni restar. Y por lo tanto, hay que ver cómo las iglesias y todos los sectores pues envían mensajes de amor, de paz, desde los medios de comunicación, de que lo importante es preservar la vida, vivir en mancomunidad. Imagínense cuando la familia, la pareja, pues actúan de esta manera. Una desgracia, quizá por un conflicto sin necesidad. Una pareja que tomaban tragos, se entran en discusión, el hombre abofetea a la mujer sale un machete y le lanza y mata al niño. Esto pasó en Inver, Puerto Plata, en el día de ayer, donde reiteramos, estos son hechos lamentables que son producto de la violencia generalizada desde el hogar, la sociedad misma y en todo lado. Ojalá y la gente reflexione de la importancia de mantener la unidad entre la sociedad, en la familia, en todas partes. De esto se ha estado hablando bastante, salud mental, incluso después de la pandemia también esta misma se ha acrecentado. Y por eso el tema de las adicciones, después de la pandemia hay más consumo de alcohol, de cigarrillos, de drogas, de todo prácticamente. Yo recuerdo que cuando la pandemia usted salía a buscar azúcar o algo dulce, no lo encontraba. Porque también se creaba esa adicción, la gente con la preocupación, con el temor, la incertidumbre que existía. Lo que hacía era buscar, yo recuerdo que hay una leche azucarada, que eso no aparecía ni por los centros espiritistas. No aparecía porque la gente le cogió con eso para calmar la ansiedad que producía. Todo ese desconcierto y desconocimiento que había sobre el tema. Es porque hay un estado de ánimo, no sé, exacerbado. La gente, le digo que en las calles, si usted a alguien, pues, le roza, esté callado el vehículo. Aunque se lo rayen, esté tranquilito, porque le van a sacar un arma, un bate, un colín. Porque la gente está violenta, totalmente violenta. Mire, a propósito de eso, en días pasados, yo voy a jugar el otro, un sábado, a una farmacia. Y estoy esperando que salga una señora que está ocupando un parqueo. Yo estoy esperando que ella salga para yo tomarlo. Y vino un señor y se metió. Nada. Porque eso era de él. Bajé el cristal y lo miré. Le digo, ¿le hice nada más así? Bueno, nos juntamos en la fila para jugar el loto. Habían 8 o 10 personas ahí. Y nada, yo no me di palabra ni nada, para evitar, precisamente por eso. Y cuando yo me meto en la fila, el señor hace así, se levantó la camisa para enseñarme, mostrarme el arma que él tenía. Un señor ya mayor, óyame. Frank. Y yo nada, así tranquilito. Yo, no, vamos a dejar este león, porque que por cualquier cosita le frustran a uno la existencia. Y nada, después hice el comentario porque alguien dijo, pero yo vi que usted estaba esperando el parqueo, ese señor se metió. Y yo, sí, pero tú viste lo que hizo, sí. El gesto que hizo, que mostró el arma para que él vea, para sí, que él vea. Yo un tigre, óyeme, y sé que tiene un arma, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar? Es como si fuera... Y aprovecho la más mínima oportunidad, lo desarmo y le doy con ella misma. Sí. Pero esa es la realidad que se está viviendo y es un estado de violencia, reiteramos, que debe la gente... pues respirar profundo, meditar, que no hay necesidad de llegar a los extremos. El respeto se ha perdido, pero falta mucha educación y gente que debieran pregonar con el ejemplo, son los primeros. Ahí en Tigalga hay un semáforo que no es tan fluido, pues ayer creo que fue,
querían quitarme porque yo me paré, el semáforo está en rojo. Me vocearon y se pasaron por el lado y quite ese viejo de camino. Sí, frente a una plaza que hay, ¿verdad? Sí, sí, frente a esa. Óigame, no se respeta a las señales de tránsito, no se respeta a los demás. La gente entiende que la calle es suya y que debe manejar agresivamente. No sé, hay una situación que debemos entre todos, pues, sobrellevarla. Que para como está el ánimo de la gente, poco ha pasado la campaña. Poco ha pasado en la campaña en cuanto a agresiones se refiere. Que uno veía las discusiones hace años en las esquinas y esto provocaba un pleito, creaba pues enfrentamientos. Y ahora, aunque han ocurrido algunos hechos, no tanto como uno supone debieran existir ante toda esta violencia, ante toda esta falta de ceder las personas y evitar situaciones que más tarde o más temprano llevarán a un hospital o a un cementerio. Ahora que usted toca la política, tuve acceso a una encuesta realizada específicamente en el plano municipal en Tamboril. Tiene su alto grado de confiabilidad, pero me asombré que el doctor Daniel Rivera, candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno, está en ese municipio por debajo, ¿usted sabe de quién? De Marino Collante. No. Sí. Y la respuesta que muchos PRMistas no conocen al doctor Rivera. Por eso, pero la gente a veces vota por el candidato de su partido. De su partido. Pero la encuesta, muchos PRMistas votaron también por Marino Collante. Y me extrañó esto. Y creo que el PRM tiene que ponerse a tono con la realidad de Daniel Rivera. Parece que en realidad él no tiene como ese sustento de las bases, esa participación pueblerina, ese baño de pueblo, creo que le hace falta. Me dicen, estuve investigando luego, que en Tamboril él no ha ido después que fue escogido. Yo estoy hablando específicamente de un municipio, no queremos decir que esto sea la realidad de la provincia, pero si Tamboril, que está tan cercano, yo imaginaría la sierra, no, otros pueblos más lejanos. Pero después de la municipal, ellos trabajarán en eso. Vámonos a publicidad, ya regresamos. Diario 55, tu revista informativa desde Super TV 55, el canal de todos, el canal del carnaval.